Este 44 aniversario estuvo lleno de alegría entre cantos testimoniales y bailes. Así los guaqueños mostraban la mística revolucionaria. Demostrando al mundo que la familia sandinista de nuestro país, de Nicaragua, estamos trabajando en paz, estamos trabajando en alegría y estamos, lo más importante, siempre recordando a nuestros héroes y mártires que hace 44 años dieron su vida, su sangre, para que hoy en día nosotros podamos seguir trabajando y construyendo una patria llena de paz y amor. Las familias participantes destacaron los avances que se han logrado en los últimos años gracias a este modelo socialista. Emprendiendo en nuestro país, como son las universidades, la medicina gratuita, el estudio gratuito. Para mí como joven es un gran logro que tenemos gracias al buen gobierno sandinista. Hoy gozamos de muchos programas sociales tales como educación gratuita, salud gratuita. Mis estudiantes ofrendaron su vida para que ustedes, los jóvenes, hoy vivan lo que viven. Que a nosotros nos tocó forcejear contra aquello. Y es una bendición poder estar hoy viendo todo el progreso que de veras nuestra Nicaragua tiene. La Revolución Popular Sandinista es un gran ejemplo de soberanía, logrando el triunfo final el 19 de julio de 1979. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.